Vito, gracias un montón, de verdad, por darme la oportunidad, como por decimocuarta vez, yo creo, ya está en mi casa, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto, para nosotros es un honor tenerte. Siempre un privilegio tenerte, Maribel. Y la verdad que este grupo que estamos escuchando es Play to Dare, porque es coreano, estabas comentando tú. Sí, eso es un movimiento nuevo, pues, que está arrasando con todo el mundo, no solamente en Puerto Rico, ni en Corea, en todo el mundo. Es el movimiento K-pop, el movimiento coreana. Ah, qué bien. Extraordinario. Te voy a dejar con la Super Yossi para seguir conociendo más sobre ellos. Adelante, la Super Yossi. Sí, que el tiempo es de los años de rock, así que conjunto con esta era, añadiendo lo que es el pop, estamos dando aquí una primicia, porque es por primera vez en Puerto Rico que esto está sonando y nos encanta la melodía. Sí, estamos haciendo historia ahora mismo. Es la primera vez que un programa de radio nos da la oportunidad de que se toque la música K-pop durante una entrevista. Esto va a ser el principio de muchas cosas buenas que van a venir para Dream Production y para Puerto Rico. Recientemente trajiste la última vez, eres excelente productora y trajiste a Paco Pastor de Fórmula Quinta. Y ahora traes desde Corea del Sur, traes esta melodía rock pop. ¿Y por qué te fuiste hasta allá? Es una larga historia. Llevo mucho tiempo, muchos meses estudiando esa música. Me ha interesado, está rompiendo récords mundiales. Los conciertos de K-pop ahora mismo, no solamente de este grupo Cien Blues, sino de otros grupos, están vendiendo 11.000 taquillas en 5 minutos, conciertos llenos en un día. Y yo creo que Puerto Rico se merece compartir ese fenómeno que es el K-pop ahora mismo. Y nosotros nos hemos dado la tarea de que Puerto Rico también disfrute de esta música excelente, de estos músicos excelentes que te están abriendo paso ahora en el mundo entero. Maribel, espero que la puedas traer en Puerto Rico próximamente, así que vamos a deleitar de la buena música. Éxitos de oro, continúa. Maribel,
que estamos aquí celebrando en grande, porque la verdad es que Maribel también cumple años. Así que muchas felicidades, parte del equipo de Éxito de Oro. Estamos en el aire, adelante. José Algarín. Pues aquí felicitando a Maribel Río, nuestra querida productora. Ay, gracias. Empresaria, dentista, porque ella es dentista. Así que desearle lo mejor, mucha salud, mucho éxito en todos los proyectos que tiene pendientes, sobre todo traer estos grupos coreanos a Puerto Rico. Así que a nombre de Éxitos de Oro, de José Luis Quiroz, lo visto feliz, de Belisa, de Yossi, de Algarín, bendiciones para ti, mucha salud para ti y para tu mamá que está también con nosotros acá. Gracias, gracias. Me dan un momentito que quiero darle un saludo a todas las fans de que apoyan a Dream Productions. Que son muchas. Déjame darle un saludito a las elf, a las VIP, a las primadoras, a las hotes, a las voices, mis queridas voices que siempre me están apoyando, y a todas las fans del K-pop. Quiero darles las gracias por el apoyo que me han dado hasta ahora y les prometo que esto se va a dar. Tengan fe, papá Dios está con nosotros y todo se va a lograr. Muchas gracias. Aparte de eso, Maribel, sabemos que también tú tienes un grupo musical. También, pues es que tú sabes que yo no me estoy quieta. ¿Cómo se llama el grupo tuyo? Quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros queridos del grupo 939, que estamos ya pronto para grabar nuestro demo y nuestro CD. Tocamos con Fórmula Quinta en Bellas Artes, que fue nuestro debut. Y quiero que también le den apoyo a 939 cuando salgamos al aire. Pues sabes que tu casa es Éxito de Oro, con mucho gusto estamos para apoyar y para presentar los espectáculos también. Demasiadas gracias te doy, Lobito, siempre por recibirme y de verdad que estoy bien, bien, bien contenta con ustedes y me verán por aquí de vez en cuando molestando. Adelante, la Super Yossi. Maribel, gracias por traernos esa primicia de K-pop y de verdad que nos estabas diciendo backstage que es música positiva y con buenos mensajes. Sí. Así que vamos a ver si la podemos escuchar en Puerto Rico próximamente. Si Dios quiere, eso va a ser así. Lobito, quería dejarte saber que la persona ganadora de los productos de Bravo Distributor fue Juan Díaz de Carolina, que se puede comunicar con nosotros al 787-758-6177 para recibir nuestro regalo y obsequio de los productos de Marroca Noel, que solamente se consiguen en los salones de belleza, y lo voy a recoger directamente a las facilidades de nuestras oficinas en Bravo Distributors. Algarín. Sí, que nos acaba de llamar Maribel, una radio escucha de Toa Alta, que está escuchando el programa agradeciendo la música de K-pop. Así que gracias, Maribel, por escucharnos. It's over. I'm sorry.
26, la farmacia de todos les ofrece grandes descuentos en Farmacia El Botiquín de la 26. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma. Puedes enviarnos tus recetas por fax, llamando al 787-8226. Visítanos en la calle Sagrado Corazón en Santurce, teléfono 787-982-2323. La licenciada Lidia Narváez y su personal altamente capacitado les esperan para brindarles el trato familiar que usted se merece. Habrá muchas farmacias, pero esta sí es diferente. Somos la Farmacia El Botiquín de la 26. Explore el sistema craneosacral y su relación con el dolor y enfermedades en el taller Terapia Craneosacral 1 del Instituto Oplayer, los días 23, 24, 25 y 26 de mayo en el Huertas Junior College de Caguas. Para registro e información, 739-940-2364. Entre a la página www.craneosacralpr.com. Créditos de educación continua para los profesionales de la salud. Lourdes Accountants, servicios de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, planillas del IBU, nóminas entregadas en tu negocio, planillas trimestrales, propuestas para préstamos comerciales, cómputos de obligaciones del gobierno semanal, evitando multas y penalidades, estados financieros, ciclo completo de contabilidad. Le hacemos su corporación, incluyendo los bylaws, honorarios semanales de acuerdo a su presupuesto, servicio a toda la isla. Lourdes Accountants, 653-9666, 653-9666. Quinceañero o boda, lindo recuerdo para grabarlo profesionalmente en DVD. Ese momento inolvidable que llene toda tu vida de emociones. Ofertas de video y fotos digitales ajustadas a su presupuesto. Llama y separa fecha al 787-504-1517. Video profesional 100% garantizado. Para un demo gratis, llama al 787-504-1517. Digital Video Systems. Uno de los profesionales más reconocidos en Puerto Rico es el destacado urólogo Dr. Carlos C. Maestre. Ahora vamos a conocerle como compositor romántico. De la inspiración del Dr. Carlos Maestre, sus mejores canciones, interpretadas por el trío Los Cancioneros, Elba Robles, Candy Candelaria, o Leonel Bacaro y otros. A la venta en las tiendas Disco Hit o en las de su preferencia. Fuerza positiva llega a ti con la música de Éxitos de Oro.
señoras y señores, y continuamos en vivo aquí en Éxitos de Oro con Maribel Río, la productora. La verdad que estaba comentando que este es otro grupo de rock coreano. Que lo... Estamos escuchando, ¿cómo se llama este grupo, Maribel? Ese es un grupo ficticio que surge de una novela, un drama coreano que se llama You're Beautiful, que era sobre un grupo coreano, y formaron ese grupo que se llama Angel. Así que te agradecemos nuevamente estar con nosotros aquí en Éxito de Oro. Gracias a ustedes. Pasa un maravilloso cumpleaños. Te la pasé muy bien. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Gracias.